Sí, hola. Hola a todas y todos. Les doy la bienvenida al 17º. Gracias. Y coloquio iberoamericano de periodismo digital. Soy Teresa Miuli, coordinadora de programas del Centro NET para el periodismo en las Américas, que organiza ISOSH y el coloquio. Estamos muy felices y honrados de que estén aquí con nosotros. Tenemos un programa fantástico hoy. Pero antes de llegar a eso, queremos agradecer al International Fund for Public Interest Media por apoyar este coloquio. Aplausos. Un recordatorio de que hoy también estamos transmitiendo en vivo y grabando el coloquio en YouTube. Hola a todas las personas en el mundo virtual que nos están mirando ahora. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. También publicaremos sobre el coloquio en redes sociales usando la etiqueta 17º, gracias, coloquio. Tenemos muchos debates importantes planeados para hoy sobre libertad de prensa e innovación en la región. Primero quiero presentarles a alguien que ya conocen, Josental Alves. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy felices que estén aquí. La historia de ese coloquio, algunos de ustedes ya saben. O sea, hace unos pocos años, 17, yo tuve la idea de que como venía mucha gente de América Latina, de Portugal y de España en estos años, yo pensé que sería interesante crear una reunión después para que nosotros pudiéramos como que digerir todo lo que se pasó en el ISOSH. Pero en realidad el coloquio cada vez más interesante y más grande y terminó siendo una otra conferencia que es realmente muy enriquecedora y que estamos muy felices de hacer otra vez. Y en cada momento hay temas que desafortunadamente son un poco tristes por la realidad de los ataques a los periodistas en América Latina, pero aquí vamos aprendiendo unos con los otros intentando fortalecer el periodismo independiente y la democracia en nuestra querida América Latina. Así que sin más delongas, vamos a empezar. Con Teresita. Y ahora, Vanina Vergueia, directora para América Latina y Caribe del International Fund for Public Interest Media, que patrocina el coloquio. Muchas gracias, Tere. Entonces me pongo aquí. Fácil. Bueno, muy buenos días. En principio, muchísimas gracias, Rosenthal.
Y a todo el equipo que organiza el ISOSH todos los años. Para nosotros es una gran oportunidad siempre poder compartir con todos ustedes y con el resto de los colegas que participan en estos días. Siempre decimos que esta es como la conferencia madre o padre de la región en donde todos nos podemos encontrar, así que siempre es una gran oportunidad. Muchísimas gracias por darnos a todos este espacio. Bueno, cuando estaba preparando esta presentación, que es muy breve, recordaba que el año pasado vine y en 2 minutos, en realidad estaba haciendo como una pre-presentación del fondo, porque recién empezábamos a trabajar, y muy poco fue lo que realmente pude decir el año pasado, porque recién hacíamos el lanzamiento formal en mayo de 2023. Así que un año después, hoy ya tengo la posibilidad de compartir la experiencia de un año y cuáles son las oportunidades que tenemos para este año para acompañar a los medios de la región. Podemos pasar al siguiente slide. Muy rápidamente mencionarles también cuál es la esencia y la razón de ser del Fondo Internacional. Básicamente el diagnóstico que todos ustedes ya conocen en primera persona y tiene que ver con la crisis de los medios, de su sostenibilidad. Aquí solamente comparto algunos datos para que ustedes conozcan. Pasamos al siguiente slide. ¿Cuál es el dinero que se destina todos los años a el financiamiento de los medios, que es, o al acompañamiento al periodismo, que realmente es muy poco a nivel mundial? Entonces, la misión del Fondo Internacional es, de alguna manera, trabajar en la captura de esos fondos internacionales, especialmente proveniente de los gobiernos, para poder acompañar el desarrollo de los medios de comunicación. Aquí les voy a compartir algunos detalles esenciales sobre cuál es la misión del Fondo Internacional. Podemos pasar al siguiente slide. Básicamente, su visión y su misión es impulsar el ecosistema de medios, imaginarnos un ecosistema de medios con salud financiera, pero también con el fortalecimiento de sus estructuras en sus diferentes dimensiones. De alguna manera, el fondo lo que apela, sobre todo a los financiadores, a entender que sin un ecosistema de medios sólido, saludable, tampoco puede haber democracias sólidas y saludables. Pasamos al siguiente slide. Me gustaría un poco brevemente, porque a veces me preguntan qué diferencia hay entre el fondo y una ONG o una fundación, y tiene que ver fundamentalmente con su estructura, con su formación institucional. En este caso, amén de tener el apoyo de países, de organizaciones, nosotros fundamentalmente tenemos el apoyo de países que empiezan o toman conciencia de estas necesidades, obviamente, y que vienen apoyando históricamente al periodismo, y lo que buscamos es que amplíen ese acompañamiento al periodismo y a los medios. Pasamos al siguiente slide. La estructura organizacional del fondo está trabajada en 3 niveles. Por un lado, tenemos a lo que es el board, la junta directiva, con quienes estamos trabajando no solamente en el diseño del fondo y su sistema de gobernanza y su relacionamiento con los gobiernos y las organizaciones, sino también en una etapa muy fundamental que es de la selección de las propuestas que presentamos internamente para financiar. Además de este board, también trabajamos con un consejo que se está creando, formado por todos los que apoyan al fondo, y por supuesto después está el equipo operativo, el equipo ejecutivo, formado por los diferentes directores regionales, el equipo que trabaja a nivel cross o transversal de la organización, de nuestra unidad de What Works Unit o el área de balance de portfolio, obviamente el área de comunicaciones, etc. Esto para entender que la estructura del fondo tiene una dinámica que lo que busca especialmente es la no injerencia de los financiadores. Para nosotros eso es muy importante, especialmente teniendo en cuenta que hay financiadores que son gobiernos y que están apoyando directamente al fondo. Pasamos al siguiente slide y aquí me gustaría avanzar un poquito sobre, bueno, cuáles son las 3 líneas o los 3 abordajes de financiamiento que tiene el fondo. Podemos decir en realidad que son 2. Uno que es ayuda directamente a medios, que se divide a su vez en 2, digamos, aspectos. La primera, cuando trabajamos directamente con aquellos medios que se encuentran en una situación de crisis, ya sea financiera, por supuesto, ya sea por propias dificultades del medio o por el contexto en el que se desarrollan. Y la segunda línea tiene que ver con aquellos medios que ya estén un pasito un poquito, digamos, más avanzados y que
tengan una posibilidad de crecimiento, de evolución, y apostamos a la sostenibilidad de esos medios. En esa dimensión doble, tratamos de, digamos, identificar las mejores oportunidades o las oportunidades con mayor necesidad. Y la tercera línea, que es un poco más amplia, abstracta, quizás un poco más compleja de interpretar, pero que nos da la oportunidad de apoyar iniciativas diferentes, es la que indica que estamos apoyando iniciativas que permitan desafiar y mejorar a nivel a medio tiempo o a mediano término o a largo término las estructuras del ecosistema mediático de un país. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de lo que hacemos en esa línea de financiamiento. Luego tenemos dentro de esas líneas algunas prioridades temáticas, pero que no son necesariamente estrictas a la hora de evaluar las propuestas. Hacemos foco especialmente en aquellos medios que estén buscando captar, fidelizar audiencias jóvenes, aquellos medios que estén desarrollando tecnologías o innovando también en modelos de trabajo, en su estructura, y también aquellas organizaciones que necesiten mejorar internamente dentro de su estructura o también que impacten en su comunidad en términos de diversidad, ampliación cultural y enfoque de derechos. Aquí, como verán, nosotros estamos trabajando a nivel global, pero muy especialmente en las regiones con ingresos medios o ingresos bajos. Acá pueden ver todos los países que hoy forman parte de la lista, si se quiere, de países foco. Tengan ustedes en cuenta que este es el segundo año completo, formal, de funcionamiento del fondo. Por supuesto, nuestra idea es ampliar a otros países. Sí puedo dar una, digamos, noticia informal todavía, que es que este año estamos incorporando a Ecuador, en el caso de Latinoamérica. Así que pasamos de 6 a 7 países. Eso me pone muy, muy feliz. Y vamos a ir incorporando países en otras regiones. Y acá voy a detenerme un poquito acerca de algunos de los criterios muy básicos, muy elementales a la hora de pensar en propuestas para presentar. Nosotros estamos haciendo una búsqueda, un mapeo de oportunidades durante todo el año. Por ahora no tenemos una fecha de convocatoria abierta, pero el proceso se hace como, digamos, de manera permanente. Acompañamos a medios nativos digitales, a medios tradicionales, aquellos que son profit, a los que no son profit. Por supuesto, tienen que estar en los países elegibles. Ahí me gusta detallar acerca de cuál es nuestra definición acerca de medios de interés público, que por supuesto no es ni más ni menos las definiciones que cualquier periodista profesional o que se haya formado en la ética profesional tiene dentro de lo que es el concepto de un medio de interés público. Y luego, hay otro elemento muy puntual que tiene que ver con acompañar a aquellos medios a los cuales no tengan que desarrollar una estructura adicional para recibir el fondo, con lo cual la subvención solicitada no debe superar el 30% de su presupuesto anual. Me gustaría compartir ustedes algunos avances, sí, en Latinoamérica. Estos son las actuales organizaciones o iniciativas que estamos acompañando. Algunas de ellas empezaron en 2022 a partir de un programa piloto y este año se sumaron varias nuevas. Como verán, hay 11 subvenciones repartidas en distintos países. Todavía no tenemos a ninguna en Bolivia, estamos explorando esas oportunidades. Y me gustaría compartir con ustedes algunas de las acciones que están desarrollando estas organizaciones. Tenemos, como ustedes ven aquí, un medio tradicional como La Gaceta en Argentina, que es de una subregión, una provincia en Argentina, que está trabajando justamente la búsqueda y fidelización de una audiencia joven, que ellos no han tenido hasta ahora y no han desarrollado. Están mejorando y desarrollando su área de producto. Pueden ver también el caso de Confidencial, que es una organización que, si bien es de Nicaragua, está establecida legalmente en Costa Rica. Ese es un punto importante que no mencioné. Las organizaciones, por ejemplo, que están en el exilio, en el caso de Costa Rica, y estén establecidas legalmente allí, aunque sirvan audiencias de otros países, también pueden aplicar. El aspecto fundamental o la clave del criterio es que estén legalmente establecidos en el país, en alguno de los países focos del Fondo Internacional.
Y después me gustaría compartir muy brevemente dos experiencias que estamos apoyando en Brasil que tienen que ver con este tercer objetivo que les mencionaba antes de iniciativas de cambio sistémico. En este caso, con AYOR en Brasil y el Instituto Incube, estamos apoyando la creación de un fondo nacional en Brasil, es decir, con una estructura similar a la del Fondo Internacional, pero en Brasil, que pueda tener financiamiento también multisectorial de filantropía internacional, filantropía local, eventualmente en algún momento gobierno, o también como dije, empresas privadas locales. La estructura de gobernanza tiene que tener también esta dinámica de autonomía y están en la fase piloto de este año del diseño del Fondo Internacional y van a tener también una pequeña porción de prueba piloto de financiamiento a partir de este año. Y la otra experiencia que quiero compartir con ustedes, allí dice IRIS, la organización, básicamente esta organización está hosteando, está, digamos, siendo anfitrión de una iniciativa de un grupo de personas que lo que van a hacer es trabajar en términos de investigación, research, pero también advocacy de todo lo que es legislación y regulación de plataformas en Brasil para vincularlo especialmente con la sostenibilidad de los medios. Es decir, en Brasil se viene discutiendo desde el año pasado muy fuertemente todas las regulaciones de plataformas. Este grupo está trabajando no solamente en la investigación, sino también en la propuesta de soluciones, en el acompañamiento técnico, etc. Así que esos son dos ejemplos que les quería mencionar, que no estamos acompañando directamente un medio, pero sí a iniciativas que colaboran a la sostenibilidad de los medios en el país. Podemos pasar. Y acá solamente me gustaría compartir brevemente dos pequeñas experiencias de dos medios que empezamos a apoyar en 2022. Uno es el caso de Mutante, que muchos de ustedes deben conocer, en Colombia, que desarrolla lo que ellos llaman periodismo participativo, con muchísima interacción con sus audiencias, y desarrollaron, con el acompañamiento de nuestro financiamiento, por un lado, Estudio Mutante, que es su agencia de contenidos, que está trabajando muy bien, ya el primer año logró cubrir sus costos, y la segunda iniciativa, muy interesante, han desarrollado una plataforma donde capturan todos los comentarios de sus distintas redes sociales, los procesan, los analizan y a partir de ahí generan interacción con los usuarios, pero también toman los comentarios y las ideas para desarrollar historias y generar a su vez compromiso y vinculación directa con los usuarios, dar soluciones más concretas. Y en el caso de Vorágine, tienen dos aprendizajes muy interesantes que tienen que ver con una nueva estrategia de creación de contenidos audiovisuales y una experiencia interna a nivel fortalecimiento institucional que tuvieron con la creación de todo un proceso y protocolo de género y protección para su equipo, que también ha dado buenos resultados ante una situación que sucedió internamente. Y ya voy terminando, solamente recomendaciones que muchos de ustedes ya conocen, pero siempre vale la pena recordar a la hora de aplicar a fondos. Básicamente, bueno, conocerse bien internamente, ya estoy terminando Rosenthal, conocerse bien internamente, poder investigar bien a la organización a la que están aplicando para no salirse del foco y no perder el tiempo ustedes. Y que nosotros podamos, obviamente, encontrar mejores soluciones para ustedes, diseñar presupuestos flexibles, visibilizar su trabajo, etc. Tengan en cuenta estas recomendaciones que les van a servir. Y solamente para terminar, aquí tienen un formulario en el cual pueden expresar su interés de acompañamiento y nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Hola, 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 ok. Gracias, Vanina. Ahora escucharemos a tres periodistas sobre los ataques contra la prensa en América Latina, particularmente en Guatemala, Perú y Venezuela.